y pensar en alguna de estas pelotas, en alguno de estos lugares. La tiró Jordan, Pippen, Rodman. Tenías razón, teníamos que venir. Esto realmente tiene mística, tiene tradición. Sentir que acá estuvo Jordan, Pippen, Rodman. Del antiguo estadio. Ah, eso es un pedazo de parqué, el del toro aquel, mirá. El Chicago Center. Sí, ahora hicieron el United. Los primeros tres torneos lo ganaron en ese piso. 91, 92, 93. Y los últimos tres lo ganaron en United Center. Claro. Porque ya lo tuvieron que sacar porque no Jordan llevaba sí. Tanta gente que dijeron, sí, maestro, necesitamos más lugar. Ese cartel es un cartel muy significativo de Chicago que lo puso Jordan y Scottie Pippen. Fuertes sobreviven. No sé bien cómo es la historia, pero sí, yo creo que creo que Scottie Pippen la trajo o algo así. Y manejaban poco, entonces no tenían influencia. No tenían ninguna influencia, entonces no la querían poner al principio y después la pusieron. Hubo uno que dijo... Che, dice Jordan acá, dice Jordan y Pippen que quieren poner una bandera. Sí, dice un peladito que quiere poner una banderita. No. Esto, o sea, a ver si me queda claro a mí y a nuestros queridos televidentes de Showtime y de TC Sport. Lo estamos haciendo porque sos no, esta zona no puede entrar nadie, ningún periodista. No entra nadie. Cero periodistas, salvo ocasiones especiales que la NBA a veces pide permiso para filmar los entrenamientos, digamos, en vivo. Claro. Se está haciendo entrenamiento en vivo, entonces vienen y te firman. Pero es la única vez que entran periodistas. Así que ustedes, aparte de la NBA, entran ustedes. O sea que... Así que después me pasan unos morlacos después de terminar el programa, ¿ok? O sea que a vos te digo. Ovación para Chapu. Aplauso para Chapu Pérez.